Bueno, buenas tardes para todas y a David, buenas. Bueno, hoy empezamos nuestra quinta sesión de las seis, o sea, ya nos estamos aproximando al final de nuestro taller. Hoy vamos a trabajar lo correspondiente a terminar la estructura aditiva. Recordemos que la estructura aditiva refiere a las operaciones de suma y resta. Y vamos a empezar la estructura multiplicativa. No sabemos si alcancemos, ¿cierto?, a terminar, si no terminaríamos la otra sesión y no alcanzaríamos a ver fracciones. Fracciones lo dejamos para una segunda versión de nuestro taller, si fuese posible, una electiva, un diplomado, alguna cosa. ¿Listo? Pero por lo menos sí me interesa que terminemos estructura aditiva y estructura multiplicativa completo. ¿Vale? Bueno, solamente por repasar, van a sacar del material que tienen allí uno de los tableros de suma, de dedos. Hoy David organizó ese material súper bien. Listo. Fíjense que una posibilidad de que dure el material es plastificarlo. ¿Sí? Entonces, ojalá pues que quedara un poquito más duro para la manipulación y demás, pero así está perfecto. ¿Listo? Bueno. Una de ustedes le va a explicar a la otra cómo funciona el tablero que eligieron, ¿listo? Como para repasar y poder enganchar ahí la resta, ¿listo? Voy a pasar por las mesas. Bueno, recordemos cuál es el propósito de los tableros de suma. ¿Quién me dice? Recordar hechos numéricos. Ese es el propósito de los tableros de suma. Recordar hechos numéricos. ¿Listo? Claro, ustedes que son grandes, pues puede ser que yo les pregunte una suma y lo digan rápido, ¿cierto? Vamos a mirar, Astrid, ¿cuánto es 8 más 9? 17, ¿sí? Ella lo recuerda, aunque hace, ¿listo? Pero la idea es que el niño vaya aprendiendo, y acuérdense que el usar los dedos, de acuerdo a si es un sumando o el otro, le va a dar la posibilidad que vaya anclando su... lo sensible, ¿no? El estadio sensible de Montessori. ¿De acuerdo? Listo. Van a volver a guardar ahora todo lo de la suma, porque ya no vamos a trabajar más sumas. Vamos a trabajar ahora restas. Y van a sacar del sobre lo correspondiente a las restas. Para la resta, Montessori, recordemos que trabajó el tablero de la resta, ¿cierto? De la suma y la resta, que es el que está allí. ¿Me lo prestas, David? El blanco con la cajita que está ahí debajo. Recordemos que este es el tablero de la resta. Preferible que sean así grandes los tableros. ¿Por qué? Para la manipulación. Recordemos que cuando yo voy a restar, lo hago aquí arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer que el minuendo sea 10, tapo todo lo que me corresponde, bueno, cogí esta al azar, ahí qué tabla de restaría, la del 7, cuyo minuendo es 7, ¿cierto? Y comienzo con una roja, siempre, aquí qué resta estaría haciendo, 7 menos 4 igual a 3, 7 menos 4 igual a 3, ¿listo? Eso también ayuda
a recordar los hechos numéricos. Ahora vamos a ver los tableros de dedos, que son los que tienen ustedes. ¿Listo? Van a sacar el siguiente tablero. El que está completo, el lleno. ¿Listo? Eso es como se pueden dar cuenta, no los alcanzamos a plastificar, pero pues no hay problema. ¿Listo? Esa es la tabla 1 de dedos para la resta. Bueno, tiene los números que representan al minuendo en rojo, o sea que el minuendo siempre va a ser el de arriba, el rojo, y los números que representan el sustraendo en azul, ¿listo? Que son los que están aquí abajo. En la parte central, en blanco, se encuentran los resultados en todas las restas. Es importante el código del color, si ustedes se dan cuenta, el tablero siempre va a tener esos dos colores para la estructura aditiva. En el tablero encontramos restas donde el minuendo máximo es 18, ¿sí? Recordemos porque estamos trabajando de 9, con el 9, ¿no? Como base. Y el sustraendo máximo es 9, por lo que los restos, resultados no serán nunca mayores de 10, pero tampoco encontraremos números negativos, eso es claro, ¿no? Porque en básica primaria no trabajamos los números enteros, que serían los números negativos, solamente los números naturales, muy bien. Situamos nuestro dedo índice derecho en el minuendo, siempre en el minuendo, y nuestro dedo índice izquierdo en el sustraendo, ¿listo? Ojo, cuando tenemos niños que todavía tienen problemas de lateralidad o tienen necesidades educativas especiales que se les dificulta eso, o niños con alguna deficiencia cognitiva, podemos hacer una manillita del mismo color. Y entonces, ¿cuál color pongo en mi mano derecha? La roja, ¿cierto? Y le coloco aquí para que comience, si ya sabe leer, le coloco minuendo. Y aquí, ¿manilla de qué color? ¿Y qué le coloco? Sustraendo. ¿Listo? De tal manera que el niño no comienza, ¿cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi izquierda? Que es lo que nos pasa a algunos, ¿cierto? Entonces, ¿listo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a coger el tablero lleno, ¿sí? Con ese es el único que vamos a trabajar por ahora. Y el que es valiente del grupo va a coger el tablero. Y los otros van a comenzar a bombardearlo de restas para que comiencen a practicar. ¿Listo? Que terminen cansados de los brazos.
Van a hacerlo conmigo, ¿listo? Van a ser 12 menos 7. ¿Cuánto? Muy bien. Van a ser 12 menos 2. ¿No se puede? No se puede. Claro, pero miren la condición que yo les di. Es que este tablero no está diseñado para resultados ni 10 ni mayores de 10. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está logrando que el niño vaya memorizando números más pequeños, o sea, cambiarle los números, ¿no? Bueno. Vamos ahora a trabajar el tablero número 2. El tablero número 2 es el que no está lleno. Guardamos en la bolsita el que está lleno, el 1. Y vamos a sacar de la bolsita también los numerales que están allí. ¿Listo? Guardamos los sacamos los numerales y vamos a organizar los numerales. Son hartos, entonces vamos a ir ubicando por filas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empieza en el 0. Las restas también. Si quieres allí, profe. No, no estamos empezando. Listo, vamos a ir. Recuerden que una condición de un aula Montessori es el orden. No debo dejar que el niño organice el material, bueno, algún material sí, pero preferiblemente este material se lo doy ya organizado. ¿Listo? Voy a poner los numerales a mi derecha y el tablero a mi izquierda. Bueno, fíjense un inconveniente que tiene el material que les traje y es que está muy pequeñito y es difícil de manipularlo. Entonces, preferiblemente cuando ustedes lo vayan a imprimir, lo vayan a hacer, cartulinas un poquito más grandes y ojalá pegaditas en tablas. Si quieren acá, para poderles preguntar. Hola. Estamos en el tablero de restos. Bueno, por lo menos que organicen dos series completas, ¿ya? Nata, ¿ya? Del 0 al 9 una serie, del 0 al 9 otra serie. ¿Listos? Bueno, levanten la mano los que ya están listos. No, pero ¿qué pasa? Entonces, estamos organizando los numerales a la derecha, dos series. André, dos series, del 0 al 9 y abajo del 0 al 9 otra vez. Bueno, mientras van organizando les voy contando. Este tablero requiere que el niño ya tenga un dominio del tablero número 1, ¿listo? Es decir, yo no puedo pasar al tablero número 2 sin que el niño maneje bien el tablero número 1,
porque si no se va a frustrar con el tablero número 2 y eso no lo queremos, ¿de acuerdo? Bueno, dice, cuando el niño o niña ya conoce, lo trabajado varias veces, la tabla de dedos 1, podrá empezar a trabajar con la tabla de dedos 2, que es llamada también la tabla muda. Así la llamaba Montessori, tabla muda. ¿Por qué será muda? Porque no tiene las diferencias, ¿no? Las diferencias en la resta, ¿listo? Es igual que la anterior, pero sin los resultados. Se puede hacer ejercicios de azar o de búsqueda de las combinaciones de números que al restarse den determinado número o llenar la tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mírenme todos, ojitos aquí, Nata. Muy bien, listo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger al azar una operación de la tarjetica de operación. ¿Listo? Y entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, si me sale 3 menos 2, ¿listo? Ubico el 3 y el menos 2, ¿qué número debería colocar? 1. Cojo el 1 en el numeral y lo ubico en el tablero. ¿Listo? Así, cada uno va a hacer una, va a sacar al azar una tarjetica, la ubica, ¿listo? Bueno, fíjense que hay algo que mejorarle al material y es la manipulación. Si ustedes, si tienen uñas largas, grave, y si no tienen uñas, peor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podrían en Dollar City venden unos cuadraditos ya cortados y uno podría hacer los cuadros a esa medida, por ejemplo. Porque recuerden que la idea es que el tablero sea todavía más grande, ¿no? Para los niños, que sean más grandes, o sea, esas medidas de esos tableros que ustedes ven son las medidas óptimas y adecuadas, ¿listo? Bueno, ¿claro hasta ahí? Bueno, cuando decimos juego al azar, es que saco una operación que también debería ser un poquito más grande, porque el papelito todavía impreso está muy chiquito, ¿cierto? Y sacar una operación y comenzar a trabajarla. Allí falta algo y es que en la operación, por ejemplo, podríamos plastificar esas tarjetas y que el niño con marcador escriba el resultado. Y ahí vamos trabajando además la grafía del número, que es importante, pero las tarjetas tendrían que quedar más grandecitas. ¿Listo? Bueno, el otro juego que podríamos hacer es llenar la tabla sin necesidad de las tarjetas.
sino que por la memorización del hecho numérico, yo ya voy colocando los números. Entonces voy diciendo 9 menos 1, 9 menos 2, 9 menos 3, y así, ¿listo? Y eso es una cosa muy chévere cuando los niños ya rápidamente hacen la operación. Recordemos que este tipo de ejercicios nos ayuda para que los niños vayan construyendo estrategias de cálculo, ¿sí? Y no comiencen, ¿cuánto es 9 menos 3? 9. Tal, ¿sí? O sea, porque ahí estaríamos todavía en la operación de reversibilidad de uno en uno, ¿sí? Entonces la idea es que los niños vayan memorizando hechos numéricos. Cuando una vez que ha comprendido por qué da ese resultado, por qué da esa diferencia, la idea es que comiencen a hacer la recordación de esos hechos numéricos. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno. Bueno, vamos a guardar el material. Y les vamos a pasar las poncheras, que no se llama poncheras, yo no sé por qué les llamo poncheras. Las bandejas, muy bien. Y ustedes preguntarán, profe, y bueno, y el niño ya se sabe esto, pero ¿y las sumas grandes dónde están? ¿Listo? Entonces vamos a empezar a sumar grandes. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a ir organizando? Vamos a sacar los números largos de la bolsa. Vamos a organizar las barras, ahí también hay que barras de colores y las cubetas de huevos. Y vamos a organizar el material. Vamos a mirar, voy a evaluar la organización del material. Voy a pasar por esas mesas a ver cómo organizan el material. ¿Listo? Vamos a hacer esa operación que está en el televisor, ¿listo? Entonces, vamos a sumar 2.136 más 1.622. ¿Qué debo organizar? Debo organizar el material de esa manera como está en la primera fotografía. Lo debo organizar con el material concreto y después con los numerales de los números largos.
pero no veo la operación. Ayúdenles a organizar para que nos alcancen. Bueno, escuchen un segundo. Ya deberíamos tener armado el primer sumando. ¿Listo? 2136 con el material. Bueno, les habíamos pasado las cositas de huevo para que pudieran meter ahí, pero no nos va a funcionar las bolitas ahí. Entonces nos toca tener un poquito de paciencia porque esas vuelan. ¿Listo? Y vamos a armar el segundo sumando. ¿Listo? El segundo sumando. Si ustedes se fijan, nos vamos a ir acercando al algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? La operación. Una forma y una manera de hacer la operación. A eso llamamos algoritmo. ¿Listo? Entonces, primer sumando, segundo sumando, que es 1622. 1622. Como lo vamos a hacer por primera vez, preferiblemente que la profe organice el material. Cada mesa tiene una lana roja. ¿Listo? La lana roja la vamos a pasar como si fuera la rayita que ponemos para hacer la suma. ¿Listo? Bueno, y vamos a empezar a sumar. ¿Todo el mundo mirándome acá? Hay una niña que no me está mirando. Muy bien, eso funciona. Muy bien. El que no me está mirando es porque está hablando. Muy bien, listo. ¿Qué vamos a hacer? Siempre vamos a comenzar a ir haciendo la operación. ¿Desde dónde? Desde las unidades, porque son las unidades más simples, las que no están agrupadas, y vamos a ir organizando los agrupamientos correspondientes. Entonces, arriba, ¿cuántas unidades sueltas tenemos en el primer sumando? Listo. Y en el segundo sumando, ¿cuántas unidades sueltas? Dos. Entonces, 6 y 2, si yo cojo las 6 bolitas amarillas y las 2 bolitas amarillas, ¿me alcanzan a hacer un grupo de 10? No. Entonces, las bajo y las dejo agrupadas. ¿Listo? Las bajo después de la línea roja. Ok, listo. Primero lo hacemos con el material y luego con el numeral. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a seguir con el otro orden. ¿Listo? ¿Cuál es el otro orden? Las decenas. Las decenas, que aquí se llamarían. Barras. Muy bien, Aleja, excelente. Barras. ¿Listo? Entonces vamos a sumar las barras. Arriba, ¿cuántas barras tenemos? Tres. ¿Y abajo? Dos. Dos. ¿Me hace un grupo de 10? No. No, las bajo y las ubico después de la línea roja. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente orden. ¿Cómo se llama el siguiente orden? Centenas. Las centenas. Muy bien. O placas, ¿no? En el material. Listo. Arriba, ¿cuánto tengo? Una centena. ¿Y abajo? Seis. Seis más uno me hace un cubo, mentiras. ¿Una placa y seis placas me hacen un cubo? No, porque lo puedo comparar, ¿no? Entonces, lo bajo y lo ubico. Esta es sin agrupamiento, o sea, lo que llamamos sin llevadas. ¿Sí? Listo. Y ahora vamos a mirar el cubo, o el de mil, ¿cierto? Los millares. ¿Arriba cuántos millares tengo en el primer sumando? Dos. ¿Y en el de abajo? Uno. ¿Cuánto tengo? Tres. Listo. Lo bajo.
¿Listo? Ahora voy a ubicar los números que me quedaron. ¿Cuánto me quedó de millares? 3.000, ¿cierto? Me quedaron 3.000 unidades. Me quedaron 3 millares, o sea, 3.000. Coloco el número. Entonces, para ahí estoy el número descompuesto. 3.758. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo compongo con los números largos, me da la operación. ¿Listo? Ok. Ahora sí, dime. ¿Listo? ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a practicar la suma sin agrupamiento por ahora. ¿Listo? Entonces, la profe, la valiente que va a ser la profe, va a pensar una operación adecuada que no le implique agrupamiento y se lo va a proponer al niño. Le va a decir, bueno, cuando yo digo le va a proponer, le va a organizar el material. Le va a organizar el material y el niño lo que tiene que hacer es hacer la operación, o sea, colocar los números debajo de la lana roja. ¿Listo? En el grupo del profe Sergio, ¿quién va a ser profesor o profesora? Muy bien, eres muy valiente. De aquí de las profes de USME. Ninguna, ya están cansadas de ser profesoras. Listo. De aquí, Samuel, de acá. Listo. ¿Y de allá? Sileni, listo. Muy bien. Luisa, pásate para acá para que no quedes ahí, para que no me queden grupos muy grandes. ¿Listo? Empezamos. Por lo menos, dime, profe. Aquí estamos practicando la operación horizontal. La ubicación vertical. Por ejemplo, en la primera imagen está de manera vertical, pero cuando ya vamos en las otras imágenes está ubicada horizontal y en una están lineales y la otra está ya formando. Sí. ¿Hay alguna incidencia o ellos lo que el estudiante lo puede colocar así, así, así en desorden? No. Sí tiene una incidencia. El primero está colocado uno sobre el otro para indicar que es todo completo el número, el sumando, ¿sí? El millar de ese sumando. Y abajo se identifica, digamos, para que visualmente el niño pueda relacionarlo con el número, con el numeral, perdón, con el numeral. Entonces, para que visual, es sobre todo una relación visual. Luego está el procedimiento, pero sí los podemos separar. Y al final quedamos.
caballero que no me está mirando, de gafas. Muy bien, listo. Entonces, fíjense, además, todos los caballeros menos David tienen gafas. Entonces, bueno, fíjense también que es importante cuando el niño ya va dominando, es por ejemplo que yo le coloque 1020. 1020. Para que él comience a identificar, allí hay unas ausencias de cantidad. ¿Y cómo compongo el número? ¿Listo? Entonces, fíjense que el adulto preparado tiene que manejar muy bien el material, no improvisar. Usted tiene que saber, bueno, ¿en qué momento le voy a poner ese 1020? Pues ya después de que el niño ha dominado, le pongo un nivel de dificultad que sería ese 1020. Después de que el niño ya domina este procedimiento, yo le doy el material manipulable, armado, organizado, y que él componga el número y haga la operación. O le doy el número compuesto, los dos sumandos compuestos, que él organice el material y haga la operación. ¿Está claro? Ahora vamos a mirar cómo se hace la suma llevando. Me van a prestar atención primero y después lo hacemos. ¿Listo? Ok. Pues bien, obviamente implica que el niño ya ha hecho todas esas secuencias que hemos trabajado en este taller, ¿cierto? Que ya sabe el agrupamiento, que ya este material no es nuevo para él, porque acuérdense que en una secuencia anterior lo trabajamos muchísimo y vimos que 10 bolitas son una barra y 10 barras son una placa y 10 placas hacen el millar, ¿listo? Entonces, fíjense que arriba, en el primer sumando, vamos a ir organizando el 2778 y abajo, en el segundo sumando, el 1554. Listo. Van a organizar primero los dos sumandos. Ahí necesitan dos juegos de números largos. ¿Listo? Revisemos si alguien en la mesa trajo sus números largos con que podamos completar. Si no, les pasamos nosotros otro juego. ¿El grupo de la profe Lina tiene otro juego? Listo. ¿El grupo de la profe Heidi? Listo. ¿El grupo de la profe Andrea? ¿No? ¿David, le pasas otro? ¿De la bolsita? ¿Una bolsita? No, pásale la bolsita completa para que ellos me la entreguen ahorita organizada. ¿El grupo de la profe Edith? ¿Sí lo trajeron? ¿Y el grupo de las profes de USME? ¿Y al grupo? Listo. Y vamos a organizar los dos sumandos, porque necesitamos dos juegos de números largos. Porque abajo en el segundo sumando es posible que ahorita me vaya a necesitar los dos. Ahorita cuando estamos haciendo las sumas, a veces necesitamos sacar de un sumando para completar abajo. Es importante que no descompletemos esos sumandos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque visualmente le vamos a volver al lenguaje, a decirle al niño 1240 y le señalamos 1240 más 1020 es igual al de abajo. Y si descompletamos los sumandos, pues no va a quedar eso visual. Entonces, por eso es importante que tengamos muy claro que tenemos que tener suficiente material. ¿Listo? Aleja. Preferiblemente sobre. Ojo, algo que me estaba preguntando el profe Sergio es, bueno, y creo que ya nos dimos cuenta todos, necesitamos un buen espacio. No puede ser pupitres de brazo, porque si no las bolitas o todo el material se nos va a desplegar. Montessori, las aulas Montessori son abiertas. Tienen solo mesas para que precisamente no permita el desequilibrio. O alfombras, tapetes donde los niños se pueden expandir, explayar en el piso. ¿Listo? Bueno, cada grupo va a armar esos dos sumandos, 2778 y 1554. ¿Listo? Elijan algo importante, elijan quién va a hacer la operación, porque cuando yo elijo quién va a hacer la operación, le organizo de frente el material. ¿Sí? No puede ser que la profesora organice el material al acomodo de ella. ¿Listo? Tengo que ponérselo organizado al niño. ¿Listo?
El grupo que termine de organizar el material y los numerales, aplaude. Son 2,778 y 1,554.2,778 y 1,554. Ningún grupo ha aplaudido, entonces no ha terminado. ¿Terminaron? Voy. Todos mirándome, hay una niña que no me está mirando, muy bien, muy bien. Hay otra niña de chaqueta negra que no me está mirando, muy bien, listo. Vamos a empezar a sumar y lo vamos a hacer despacio. Van a elegir en cada grupo quién lo va a hacer y los demás lo van a observar. Listo, lo vamos a observar en silencio. Montessori tiene algo que en el segmento de la vida práctica comienza a manejarlo y es el juego del silencio. Y es muy chévere, hago un paréntesis ahí. Usted mete a los niños en el salón, les puede poner una bufandita, un tapaojos, o que cierren los ojos, y les dice, vamos a hacer silencio, y solamente va a salir al que yo le diga. Entonces, el niño tiene que aislar los sonidos y solamente concentrarse en la voz de la profe. Y la profe va a hacer pasito, ¿cierto? Alejandra. Y Alejandra se quita y se para y se va. Por ejemplo, cuando sale al descanso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando están muy mamones, muy cansones. Sí, bueno, vamos a hacer el juego del silencio para salir al descanso. Entonces, y van saliendo, pero el que está ahí con, pues a ese lo voy dejando de ultimito. ¿Por qué? Porque tengo que lograr que el niño agudice su oído. ¿Listo? Y eso que yo hago, por ejemplo, hay una niña que no me está mirando que tiene balaca. Entonces, todas tienen que hacer silencio y entonces ahí estimulo la vista, porque rápidamente comienzan a mirar quién está. ¿Listo? Bueno, cierro paréntesis, el tip. Vamos a empezar, entonces, cada uno va a elegir un estudiante de su grupo quien va a manipular el material, los demás vamos a observar y estar pilas, ¿no? No vamos a hablar, si lo hace mal, no mentiras. Si lo hace mal, le decimos en el hombro. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar por las unidades. ¿Listo? Arriba tenemos 8 unidades en el primer sumando y en el segundo sumando 4. Eso me implica agrupamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Coger el primer casito, el primer, ¿cómo le decimos? La primera ollita, que ustedes no tienen, solo los de allá que Alejandra construyó. ¿Sí? La primera ollita, la paso a la ollita que está en el resultado o lo paso debajo. Y fíjense lo que voy a hacer, tengo que ir comparando de tal suerte que me doy cuenta que con 10 esferitas, 10 bolitas, completo una barra, ¿listo? Hasta ahí vamos a hacer, ¿listo? Va a ser la estudiante. Thank you.
Muy bien. Ok. Al pin paus, todos los niños me miran. Listo. Santiago. Listo. Ok. Yo todavía no he hecho agrupamiento. Yo lo que he hecho es una representación. Entonces, lo que debo hacer es ubicar 10 bolitas sueltas como una barra y me quedan las dos. De tal manera que yo manipulativamente pueda recoger esas 10 bolitas y ahí sí cambiarlas por una barra. ¿Listo? Vamos a hacer el cambio. Ahora sí. Mírenme aquí, por favor. 1, 2, 3. Mírenme acá. Fíjense la foto de allá, de la derecha superior. Tenemos la barra y la estoy comparando con las 10 bolitas sueltas. Fíjense que las bolitas que están acá no son una barra, no tienen alambre. Y las dos que me quedaron. Eso visualmente es el cambio. Puedo recoger las bolitas sueltas y dejar la barra. Ahora sí, la barra la voy a ubicar en su valor posicional, o sea, arriba. ¿Para qué? Para que visualmente el niño vaya también acercándose al algoritmo escrito. Bueno, de agrupar una, porque es que tú no estás llevando una. Estás reagrupando un grupo de 10. ¿Sí? Miren, yo cuando era maestra de primaria, un niño me decía, profe, pues llevo una, pues llevo una. O cuando yo le decía, mire, le presta una en la resta, y el niño decía, profe, ¿y cuándo le van a devolver? Porque cuando uno presta, le tienen que devolver. Y tiene toda la razón. Entonces, el decir presto no está bien. Lo que tendría que decir es desagrupar. Desagrupar. Y aquí estoy es agrupando. Entonces, la que agrupé la voy a poner en el mismo, en las unidades de la misma naturaleza. ¿Listo? Ok, y voy a hacer ese agrupamiento, el agrupamiento de las decenas o barras. Hagamos, procedamos, por favor. Me miran acá, por favor. ¿Cuántas barras les quedó abajo de la línea roja? 11. ¿Sí? ¿A todos? 13. 13. Listo. Entonces, el niño lo que hace es agruparlas. Fíjense que en esta foto, en la segunda fila al final, si ustedes observan, hay como un cauchito. ¿Para qué? Para que el niño haga el agrupamiento y se dé cuenta que eso es una placa. ¿Listo? Entonces, ahí cambia la placa y la coloca en las unidades de la misma naturaleza. ¿Listo? Hagan el cambio. Ahora vamos a hacer el siguiente agrupamiento. ¿En qué unidades vamos? ¿En unidades? En las decenas. ¿En las unidades de tercer orden, segundo orden? ¿Listo? Bueno, entonces, agrupan, revisan en relación con el cubo y agrupan a las unidades del siguiente orden. Muy bien. Igual puedes contar que haya 10.
Listo. Agrupo lo último. Pongo los números correspondientes. ¿Listo? Y compongo. Bueno, fíjense, todos los niños y niñas me miran. Ok, listo. Entonces, fíjense en algo, y es que de manera manipulativa nos estamos acercando al algoritmo escrito con el que atropellamos a los niños a veces cuando no les hemos enseñado bien y les decimos, lleve una, pero realmente no estoy llevando una, estoy agrupando, y aquí lo vemos. No es el único material, los que estudiamos matemáticas sabemos que está la yupana, bueno, que hay otros materiales chéveres también, pero este material Montessori digamos que ayuda a que el niño identifique que lo que está haciendo es el agrupamiento. Ya después cuando pasemos al algoritmo de lápiz, no, así lo llama Montessori, el algoritmo de lápiz, pues el niño sepa que es lo que estoy haciendo, es identificando lo que estoy agrupando. ¿Estamos claros? ¿Chévere? Muy bien, listo, vamos a continuar. Bueno, vamos a mirar a alguien valiente. Yo escribí aquí, ¿quién en cada grupo se anima a explicar la resta sin agrupamiento? Entonces, alguien valiente va a intentar mirar con esa lógica de la resta, de la suma, la resta, pero sin desagrupamiento primero. ¿Listo? A ver si la logran, sin desagrupamiento. Acuérdense que cuando estamos hablando de la resta, hablamos de desagrupamiento.
Vamos, todos me miran. Listo, todos me miran. Ok. Vamos a hacer una cosa. En el grupo de Alejandra van a hacer la prueba de la resta. ¿Listo? Entonces todos nos vamos a parar y nos vamos a ir para el grupo de Alejandra, que Alejandra nos va a explicar. Y no va a quedar. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
20, 70. Y 4 más 4, entonces 8. Y cuando hago este número largo, ¿cierto? Lo compongo. 2778, que es igual a nuestro minuendo, entonces está bien hecha la resta. Muy bien. Muy bien, Aleja. Te merece un certificado el último. Muy bien, nos vamos a volver a sentar. Ahora vamos a ver la resta desagrupando. Bueno, para no demorarnos tanto, ¿qué tendríamos que hacer en la resta desagrupando? Ir haciendo los cambios, pero de para atrás, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, si yo te... Vamos a hacer 120, van a ser ahí 120, menos 9, una fácil. Organicen, 120 menos 9. Quitan los millares, quitan eso, organicen, muy bien, en la ponchera, en la bandeja, listo. 120 menos 9, fíjense que ahí me implica hacer desagrupamiento, ¿cierto? Listo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me dice qué tendría que hacer? Aleja. Hacer de la barrita 10 perritos. Muy bien, cambio una barra que está agrupada por 10 desagrupadas y las coloco en el valor de la misma naturaleza. ¿Listo? Entonces, debo hacer el cambio. Y ahí sí puedo quitar, ¿cierto? Quito. ¿Cuántas me quedan? Una. Muy bien. Una. ¿Y cuántas me quedaron en las barras? Una. ¿Y cuántas me quedaron en las placas? Una. ¿Qué número es? 111. ¿Listo? Y así voy trabajando el desagrupamiento. ¿Listo? Ok, listo. Vamos a guardar todo el material donde corresponde. Recuerden que cada cosita tenía una bolsita. Voy a contar hasta 5 para que guardemos. 1. Hay varias manos, entonces van guardando rápido. 2. 3. Métanlas ahí, las sueltas, no importa, todas las sueltas. 4. Porque estamos guardando. Y como deben haber al menos 10 manos, pues están guardando rápido. Listo. ¿Qué vamos a dejar por ahora? Solamente la caja de barras de colores. Lo demás se lo va a llevar David. ¿Listo? Vamos a dejar la caja de las barras de colores. Recógelas, eso no importa si es... Ah, es que está recogiendo las que son tuyas. Jamie. No. Bueno. Antes de irnos, vamos por lo menos a dejar
un nivel de la multiplicación. ¿Listo? Van a dejar por ahora solamente la caja de barras de colores. ¿Listo? Bueno, y me van a prestar atención y vamos a mirar la imagen. Aquí vamos a empezar otra secuencia. Recuerden que María Montessori trabajaba secuencias. Y la idea es, yo no puedo pasar a una secuencia sin que el niño haya superado la anterior. Y el niño es el que me va diciendo a mí si ya está preparado para pasar a la siguiente. Si yo paso a la siguiente, porque eso puede pasar, ¿cierto? Yo paso y me doy cuenta que el niño no las coge bien, ¿qué hago? Me devuelvo a la secuencia. ¿Listo? ¿Cuál es la secuencia, la estructura multiplicativa que trabaja Montessori? La que ven ahí. Fíjense que ahí hay muchos más materiales. Esta secuencia seguramente la vamos a seguir trabajando la otra semana y nos quedó fracciones para un diplomado, para otro día, porque no vamos a alcanzar a las fracciones, que era lo último. Bueno, entonces, ¿cuál es la secuencia? Perlas de colores, tablero de multiplicación, tapete de ajedrez, juego de bancos, tableros de división y juego de sellos. Eso es lo que termina. El juego de sellos recoge las cuatro operaciones, por eso funciona al final. Ahora les voy a mostrar qué sería el juego de sellos. Vamos a trabajar las perlas de colores para podernos ir a la rumba que hay allá afuera. No, hay una rumba institucional hoy. Si no, no haría yo la propaganda. Perlas de colores, tablero de multiplicación, tapete de ajedrez, juego de bancos, tableros de división, juego de sellos. En ese orden, recuerden que lo que hemos trabajando aquí es que hay un orden. Yo no puedo ir primero con el tapete de ajedrez, no puedo ir, porque cada material tiene un nivel de dificultad que debe ser superado antes de iniciar el otro. ¿Listo? Vamos a trabajar ahorita las perlas de colores o la caja de perlas de colores. Montessori en su libro Psicoaritmética dice, se parte de dos interpretaciones de la multiplicación. La suma reiterada, o sea, como más, ¿sí? Y el arreglo geométrico en forma rectangular. Aquí, en este libro que les estoy citando, ella hace, y lo explicita, hay una primera idea algebraica. ¿Sí? Porque estoy pensando en la aritmética y en la geometría, o sea, estoy pensando en el álgebra geométrica, básicamente. Cuando ustedes, bueno, si algún día, en algún momento la vida nos une, por ejemplo, poder ver geométricamente los casos de factorización es una cosa maravillosa, ¿sí? Y de ahí sale también esta idea de poder componer esos casos de factorización. Entonces, ¿qué hace ella? Vamos a hacer la multiplicación con una cifra. Esas son las multiplicaciones más simples con las que yo debo empezar a trabajar con el niño. ¿Listo? Entonces, se saca una operación, yo tengo las tarjeticas, ¿sí? Las tarjeticas de 3x4, por ejemplo. Y aquí hay una cosa importante, y es que a veces los profesores no somos conscientes que en el contexto multiplicativo la multiplicación no es conmutativa, en la operación sí, en el algoritmo sí. Cuando ustedes van a un Dollar City y ustedes encuentran una promoción 2x1, ¿es lo mismo que 1x2? No. ¿No? ¿Sí? No es lo mismo. Pero en el algoritmo matemático, pues obviamente la multiplicación sí, pero en la vida real no. ¿Sí? Un niño, ¿cómo así que eso es igual? Pues no, porque con una salgo tumbada y con la otra pues seguramente no. ¿Listo? Bueno, entonces, además, algunas profes posiblemente no generamos la diferencia entre lo que significa el primer número que aparece, el primer numeral y el segundo, porque son diferentes. ¿Listo? Entonces, el primer número, lo que se llama primer factor o multiplicando, y el segundo multiplicador. Entonces, tiene una lógica, porque cuando yo hago la suma reiterada, no es que yo esté sumando cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por eso la lógica. Entonces, sacamos la operación, elegimos la barra de la perla que corresponde al multiplicando, tantas veces como indica
el multiplicador. ¿Qué quiere decir? Que el primer número que aparece en mi operación es el que voy a repetir tantas veces como indica el segundo. No al revés, no es como caiga. Siempre el primer número lo repito tantas veces, ayúdenme, que es el multiplicador. ¿Listo? Ok, no fui a terapia de lenguaje cuando era chiquita. ¿Listo? Ok, entonces, eso es importante y la idea es hacerlo visible. Si yo cojo 3 por 4, ¿qué barra voy a coger? ¿La barra del qué? Del 3. ¿Cuántas veces la cojo? 4. Háganlo, por favor. ¿Listo? Y lo que hago es hacer ahora el arreglo rectangular. ¿Listo? Que es ese que tenemos aquí dibujado. ¿Listo? Fíjense que el arreglo, todos me miran, el arreglo rectangular aquí es importante porque es una forma también de representación, bueno, es un modelo, ¿no? Es un modelo de la multiplicación, porque yo multiplico, el niño podría decir es 4 por 3. 4 por 3. Entonces, hemos pasado de lo simbólico, que sería la operación, a lo manipulativo, a lo geométrico. ¿Listo? Bueno, ¿está claro? El valiente va a ser el estudiante y los otros le van a decir una multiplicación. Tengan en cuenta y escuchen bien qué les dicen, porque de esa manera usted va a sacar lo que tiene que sacar de la caja. ¿Listo? Yo no sé por qué veo, tendría que ver solamente barras rosadas, fuera. El resto va dentro de la caja. No sé por qué hay una roja, exacto. ¿Listo? Bueno, un minuto para que practiquemos. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí. ¿Se dan cuenta que no es, la empezada no, o la entrada a la multiplicación no es la memorización de la tabla de multiplicar? ¿Quiénes sufrimos con aprender la tabla de multiplicar? Con narices rotas. Con narices rotas, bueno, violencia intrafamiliar. Listo. Muy bien. Ok. Fíjense que aquí yo no le estoy pidiendo, Santi, yo no le estoy pidiendo al niño que de entrada se aprenda las tablas de multiplicar, no lo estoy haciendo, pero le estoy llevando a que las construya, ¿listo? Voy a explicar qué seguiría y ya nos vamos, les juro que nos vamos. Seguiría la construcción de la tabla de multiplicar de dedos, eso se debe construir con los niños. ¿Qué hago? Le pongo la secuencia arriba, la secuencia abajo, y vamos a irla construyendo y que la vaya llenando. ¿Cuánto es?
Una pregunta importante de Alejandra que me decía. Alejandra me decía, profe, ¿el niño cómo debería contar? 8 más 8, 16 más 8, 24 más 8, 32, ¿sí? O una por una. Si cuenta una por una, eso quiere decir que yo pasé a ese niño o a esa niña a este nivel sin estar preparado. ¿Por qué? Porque acuérdense que en una secuencia anterior trabajábamos la construcción de esto. Y además trabajamos la memorización de los hechos numéricos con la tabla de los dedos. Por lo tanto, el niño ya debe saber que 8 más 8, 16. ¿Sí? De pronto 16 más 8, 24, pues seguramente no, ¿cierto? Pero sí, ya no debe contar de una en una. Además, ya después de mucho trabajo con esto, el niño ya debe saber que la marrón es la 8. ¿Listo? Es importante también, esta tabla numérica para los de mi edad, que son pocos, recuerden que venía detrás en el cuaderno, ¿se acuerdan cuando nos compraron los cuadernos? O, bueno, pero la tablita, la tablita. Entonces, claro, ¿qué hace? Acuérdense, eso no está mal, ya la quitaron, ahora vienen stickers. ¿Qué pasa? Pues que con los dedos hace el cerebro lo mismo que hizo con la tabla de dedos de la suma y de la resta. Mueve y ya, listo. En este coloco un número, el número de arriba lo ubico arriba y, este, y donde se encuentren, ese es el producto de esos dos factores. ¿Listo? Lo otro que podemos ir haciendo es que ellos vayan completando para practicar la grafía del número. ¿Sí? Entonces, imprimirles tablitas y que ellos vayan haciendo la secuencia y que vayan mostrando. Mire, es que me da por eso, es tantas veces tanto y lo construyo a partir de ahí. ¿Hasta ahí está claro? Listo. Dime. 6, 7 años. Bueno, 5. Depende. Recuerden que los niños maduramos en momentos distintos, entonces depende también, y depende de lo que se haya demorado en las secuencias anteriores. Nosotros aquí hacemos todo en flash, pero esto lleva, puede llevar 1 o 2 semanas de hacerle, 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 hacerle. Santiago y el profe Sergio me hacían la misma pregunta hoy. Profe, en un colegio distrital, por ejemplo, donde tengo 40 niños, ¿sí?, voy a material para cada uno. Y bueno, también hay que comenzar a trabajar con los niños en el cuidado del material, ¿sí? Yo les he contado que mi primera práctica, yo me imaginaba con una compañera de ustedes, con Mili y con Ángela, que todo iba a ser especial y les llevamos las hojitas y empacado unas lentejas con una tapa de gaseosa donde íbamos a echar el colbón, donde ellos iban a coger el colbón, la echarle a la lenteja y pegarle a la hoja. Pero, pues nuestra primera clase, ¿qué pasó? Pues los niños se pusieron las tapas en los ojos con colbón y todo para asustar a los otros, se echaban las lentejas en la boca y se escupían al otro, y al final pues había una sopa de babas y lentejas en el piso. No, pues terrible, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo que trabajar primero el cuidado. Fíjense que hoy no fuimos tan desordenados nosotros con David, porque visualmente también se atiborraba la mesa. Entonces tenemos que ir dejando limpio, o sea, lo que voy a trabajar y quito lo demás. ¿Para qué? Para que el niño se pueda centrar en el material. Porque eso fue también una observación, acuérdense que el adulto preparado hace observación de su clase, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, en este grupo que están trabajando con un solo material y tienen otro material ahí que no se está trabajando, pues Jamie está distraída con ese material y aquí jugando y no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Retirarlo. Por eso hoy la estrategia fue, no, vamos a ir quitando, quitando, para que visualmente y también armónicamente vaya quedando todo como más limpio, más organizado. Con los niños del distrito, o bueno, del distrito no, un aula grande, de un aula grande, ¿se puede o no? Pues sí, se puede, pero
Exige del profesor pues un manejo del grupo importante, exige de los niños un compromiso también, lo que llamamos el contrato didáctico, ¿cierto? Que, bueno, vamos a hacer esto con estas normas, con estas condiciones. Es importante que usted tenga ya una trayectoria de trabajo con los niños para que ellos sepan qué va a esperar, qué van a esperar de la clase y usted sepa qué les va a pedir, ¿cierto? Claro, no va a tener material para todos porque primero pues el material es costoso, va a tener que implicar algo de inversión, en fin, pues usted podría hacer máximo grupos de tres, no más de tres. ¿Por qué? Porque si no, uno que se queda ahí mirando o no participa o los otros lo cohiben, ¿sí? Ojalá que usted pueda agrupar también a los niños de acuerdo a sus habilidades, ¿sí? Entonces, ¿con quién pongo a Alejandra? ¿Con quién pongo a Sergio? ¿Sí? Eso es también importante. Lo otro, en un aula Montessori, con la metodología, los cursos son pequeños y hay dos maestras. La maestra, la guía, que Montessori ya no la llama, pasó de llamarla maestra a guía, y la auxiliar, que es la que va recogiendo, la que va mostrando. Aquí David. Sí, David sería, ¿sí? Entonces, ¿pero qué puede hacerse uno? Hacer, bueno, desde la PNL, programación neurolingüística, hay unas herramientas que se llaman disciplina con amor, yo no sé si usted las ubica, yo creo en eso porque las he vivido, pero por ejemplo a un niño que le falta reconocimiento, que le falta es lo que llamamos hiperactivo porque está muy, muy activo todo el tiempo, pues lo que podemos hacernos es ganarnos la cooperación de él y que él sea nuestra guía, y en la medida en que él vaya pasando mesa por mesa, vas a ayudarle a este, vas a ayudarle a este, eso también puede ayudar. Un niño grande, un niño extraedad, y ahí desde las pedagogías activas y demás le estamos dando el reconocimiento. Preferible que no lo vayan a hacer, usen un material concreto como mucho más amplio antes para que los niños comiencen a cuidar el material. Sí, un material fungible, que si se daña no pasa nada, pero si se daña y le va a doler a usted el alma, pues mejor todavía no. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, y además porque también hace parte de una enseñanza a los niños. A los niños hay que enseñarles a cuidar el material, a que lo entreguen completo, a que lo organicen, a que se responsabilicen. ¿Listo? Bueno, para la próxima clase, bueno, clase no, para el próximo taller, que es el último, les recuerdo que les pedí que en sus agendas se programen tres horitas, porque es el día de cierre, porque queremos hacer una cosa especial en el museo, y pues porque ya vamos a hacer el cierre, es el 11 de noviembre. Importante que me dejen los datos, David ha estado muy juicioso diciendo, bueno, si no entrego los datos, en fin, porque en facultad requieren esos datos para hacer los certificados. Van a traer preferiblemente el tablero de multiplicación, que es ese que están viendo en la pantalla. Yo les mandé ese tablero. Y si no tienen las bolitas, pueden traer plastilina roja, azul y verde, una barrita, para que además eso ayuda para la pinza, ¿listo? Y si no tienen el material, no se preocupen que tenemos el material para cada grupo, pero a veces pues eso ayuda, que necesitamos más, pues el de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Aprendimos? Listo. Nos vemos el 11 de noviembre, lleguen puntual porque aunque son 3 horas, las vamos a copar porque tenemos que terminar todo lo de multiplicación y todo lo de división. ¿Listo? Y además tenemos una actividad especial de cierre. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, cuídense mucho.